Soy Diana, bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Paradise en la ruta del Rubiongas de Mitsuki. Y recordarán que estamos viendo pues los recursos que tenemos y que cada vez se hacen menos, poniéndonos en un dilema muy muy fuerte. Y nos quedamos aquí con Shimada diciendo lo siguiente: no solo la comida, el agua también se está acabando. Y muy pronto no habrá nada. Eso es de lo que quería hablar. Chale, ¿qué vamos a hacer con esto? Los ojos de Shimada-san, quien había empezado a jugar con sus manos de nuevo, estaban tranquilos como si estuviera sonriendo. De, 結局, 今日もまだ船は来てないんだよね. Y a fin de cuentas, el barco no ha venido hoy tampoco, ¿verdad? Hay. No. Dayone. Sonna kiwashiteta yo. Lo supuse. Eso es lo que presentía. Shimada-san no estaba para nada sorprendido. Todos los demás no parecen estar particularmente sorprendidos. Quizás todos hayan renunciado al hecho de que el barco vaya a venir. Nadie ha hablado de la evidencia y el silencio continúa. Lo siento mucho. Hongo-san, no es su culpa, Hongo-san. Sodayo. Kyode, Nanokame Nandashi. Oretachiga Modoranai Koto, Shinni Omohitoga Iruhadashi. Así es. Hoy es el séptimo día. Seguramente deben de haber personas que estarán pensando que algo raro está pasando porque no hemos vuelto. Sí, tal vez no sea hoy, pero tal vez mañana vengan. Mitsuki tiene cara de todavía crecen los reyes magos. Traté de cambiar el ambiente con Takara, pero la expresión facial de Matsuda permaneció oscura. Tienen razón, pero no se puede ser demasiado optimista. Entiendo perfectamente que de seguir así estaremos en una situación más grave. Por ahora, el problema es ver qué hacer con los suministros que nos quedan. Con los refrigeradores sin funcionar, se pudrirán.
腐る前に焼いて少しでも日持ちするようにするとか。¿Te refieres a que deberíamos asarlos antes de que se pudran? 焼いたところで1日か2日延命できるかどうかだろう。Aunque los asáramos, probablemente solo nos durarían entre uno o dos días. Nada más, ya no, ¿no? 1 日でも2日でも。Es mejor que nada, aunque solo sea uno o dos días. En ese momento, Takara levantó suavemente una mano. Con ambos ojos mirando a sus alrededores, comenzó a hablar mientras observaba nuestras expresiones. Sono koto nanda kedo sa. Sobre eso. Ore, kesa nani ka nai ka na to omotte, ano haikyo ni ittan da. Pensando si habría algo más que pudiera ser de utilidad, esta mañana fui a aquellas ruinas. ¿Ha? ¿Ha? ¿Solo de qué? ¿Fuiste solo? Hasta la cara de Matsuda de Nani. Lo siento, todos parecían estar ocupados. Es peligroso ir solo, así que para la próxima ve con alguien. ¿Y entonces? Sí. Bueno, en aquel momento lo encontré. Probablemente sea un almacén. ¿Chozoko? ¿Un almacén? Sí. 貯蔵庫って言っても冷蔵庫みたいなのじゃなくて倉庫って感じの作りだったんだけど。Sí, así es. Aunque dije que podría ser un almacén, no me refería a que fuera un refrigerador. Más bien, su construcción se ve como si lo fuera. 地下にあって今の時期でも肌寒いくらいだったんだ。だから食料をその辺に置いておくよりはいいんじゃないかなって。Estaba bajo tierra y hacía frío incluso ahora. Así que creo que es mejor dejar los suministros allí. Al fin algo de esperanza. Corrí hacia Takara en ese momento y sentí unas ganas enormes de acariciarle la cabeza. Parecía que Matsuda sentía lo mismo, ya que con una gran sonrisa apareció en su rostro y sus pulgares estaban hacia arriba. ¡Dekashita, Takara! ¡Muy bien hecho, Takara! Bueno, supongo que eso nos podría ayudar en mantener más por más tiempo los suministros, tomando el almacén como si fuera un refrigerador. ¡Uy! ¡Regresamos a las ruinas! Asuman, es el momento de ponerte a buscar el tesoro de Tokugawa, ¿eh? Debido al descubrimiento de Takara, todos decidimos comenzar a transportar los suministros de inmediato. Sin embargo, la cantidad de alimentos confiados a cada uno de ellos ha disminuido más allá de la imaginación de la cantidad total que vi cuando cambiamos al sistema de distribución. Ay, perdón, Manuelito. Yo siempre valiendo queso mi glamour. Las ansiedades de quienes pensaban que aún podían permitirse comer bien se plantearon de inmediato. Mientras camino, miro hacia atrás. ¿Por qué tan serios? El hombre con corte rapé que estaba cargando una caja de cartón todavía permanecía en silencio. Hombre de pelo largo. Pensar que han disminuido tanto. ¿Cuánta gente hay? 1 día 1 食だけでも配れば結構な量になるんだよ.
Hombre de lentes. Somos muchos. Si repartimos la comida en una porción de un día para cada uno, estará bien. Los dos que siempre estaban pasando el rato juntos están en medio de la fila. Me pregunto si el tipo de corte al rapé está siendo ignorado debido al incendio. Ah, sí, ¿no? De que el tipo de pelo largo le echó la culpa al tipo de peinado rapé con ropa deportiva. No podrían decir esos nombres ya. Digo, estamos con ellos a fin de cuentas. Entonces está siendo ignorado por los otros dos. Recuerden que eran cuatro, uno ya murió, otro está siendo ignorado y ahora nada más queda el de pelo largo y el de lentes hablando entre ellos. Vaya. Adiós, amistad. Así se acaba. Si es así, lo siento por él, pero no tengo ganas de hablar con él. Bueno, esa persona no me da una buena impresión. A diferencia del chico de cabello largo, no podía leer el ambiente del tipo deportivo con corte de rapé. Y está el asunto del incendio provocado. Y la sospecha que se tiene del tipo con corte de pelo al rapé no se ha disipado por completo. No hay evidencia. Matsuda-san, ¿ima kaichūdentō no spare te mottemasu ka? Matsuda-san, ¿tiene la linterna de repuesto ahora? Areyo. Mukou ni tsuitara watasou ka? Sí, la tengo. ¿Quiere que se la dé cuando lleguemos? ¡Tsuka! ¡Mada ka yo! ¡Ude ga nukeru! Por cierto, todavía no llegamos. Mis brazos se me van a desprender. ¡Sonna kantan ni nukenai kara! ¡Mou sugu da yo! ¡Ganbatte! ¡Faito! No se te desprenderán tan fácilmente. ¡Ya me lo llegamos! ¡Lucha! Estoy seguro de que ellos también deberían estar al tanto de esta situación, pero nadie dice nada ni se ocupa de ello. Y yo mismo me siento igual. Gomenne. Lo siento. Dije esto con una voz que no pudo escuchar el tipo de corte de pelo al rapé y dejé de mirar hacia atrás. Me da un poco de lástima, pero dejaré de pensar en esto ahora. Shimada-san, ¿kyō mo shashin totten no? Shimada-san, ¿estás tomando fotos hoy también? Katate de nimotsu motsu no. Sí, aunque es un poco difícil hacerlo con una mano, ya que estoy cargando los suministros. Cameraman no kagami. Eres el reflejo perfecto de un fotógrafo. Ahora que lo pienso, no sé. Ahora que lo pienso, no sé si hay fotografías de esta persona. Mira, ¿por qué tan serio? Para ser honesto, no pensé que fuera inescrupuloso, pero cuando se trata de camarógrafos, se pueden encontrar fotografías de ellos por todas partes. Ah, o sea, se refiere a que si Shimada tiene algún cierta de reputación para que sus fotografías estén publicadas, ¿no? Creo que eso se refiere a Asuma. Que cree Asuma que no ha visto alguna fotografía de Shimada antes. Y entonces, finalmente llegamos al destino que seguí mientras me guiaban a través del grupo de casas abandonadas que vimos antes.
Pasamos frente a la mansión donde parecía ser el lugar donde el terrateniente vivió y el destino estaba un poco más adelante. A simple vista, sí parece que se trata de un almacén. Es un edificio robusto, sin decoración, sin casas a su alrededor y medio tragado por el bosque. La hiedra verde y marrón se arrastra alrededor de la pared. El área está embarrada y está oscura por falta de sol. Las misteriosas cuerdas podridas tiradas y las tablas de madera esparcidas al azar lo convierten en un lugar no muy agradable para habitar. Me sorprende que hayas decidido entrar en un lugar como este. Matsuda, estando al frente, lo mira con un tono sutil de admiración o consternación. Eso es porque luce mucho más grande que los demás. ¿Siempre he sido así? Así es. Apenas te das cuenta. A eso se le conoce como ser arrogante. No se te ocurra hacer tantas locuras de ahora en adelante. Ante la voz seria, Takara deja caer sus hombros. Bueno, solo quería ser útil. Yo pienso que eres útil. Al menos lo es si lo comparamos conmigo. Bueno, al menos es un más sincero. ¿Honto? ¡Azuma, suki! ¿Y? ¿En serio? ¡Te quiero, Azuma! ¡Yamero, yamero! ¡Nimotsu ochiru! ¡Para! ¡Voy a tirar las cosas! Entremos rápido. Con este tipo de terreno, el equipaje se siente más pesado. Tanto que siento que mis brazos se van a desprender. Pues yo creo que los míos ya se desprendieron. ¿Ya se dieron cuenta que entre todos Azuma es el único que no se ha quejado? Shimada, Mitsuki, realmente apestan en cuestiones de fuerza, ¿eh? ¡Ah! Shimada-san y Mitsuki son hiriki, ¿eh? Cámara y pen yori omoi mono, motta koto nai en janai, ¿no? Takara piensa igual que yo. Takara me representa. ¿Ah? Resultaron ser bastante lamentables ustedes dos. ¿Acaso nunca han sostenido algo más que, no sé, una cámara o un bolígrafo? No, de hecho ahora mismo lo estoy sosteniendo. Los bolígrafos de marca pesan. Mitsuki, pero cállate. Cállate, que realmente un bolígrafo no pesa nada. Oh, soだった. Ma. Ne, soだ. Kono hen ni iriguchi ga. Ah, koko da yo. Oh, ya veo. Bueno, ya cálmense, ¿de acuerdo? Ah, cierto, creo que la entrada estaba por aquí. Es aquí. La puerta de hierro a la que estaba señalando Takara está desbloqueada y la abre ligeramente. Nanka omomoshii kanji da na.
Luce como si fuera muy pesada. Naka, makura dakara, akari tsuketai nda kedo, dou suru? Ore annai suru? Como adentro está completamente oscuro, me encantaría encender las luces, pero ¿qué hacemos? ¿Los guío aún así? Sou da na. Ya, dakara wa ittan naka ni nimotsu oite. Kaichū dentō. Kore tsukatte annai shite kure. Así es. Entonces, Takara, pon tu equipaje dentro y usa una linterna para guiarnos. ¡Ay, ay, sa! ¡A la orden! ¡Ay, qué sonido! Pues más que una puerta, sonó a un barco apenas zarpando. La puerta se abre haciendo un sonido ostentoso. Como ya habíamos explorado las otras casas abandonadas antes, todos parecían estar listos para entrar. Al entrar, no percibimos un olor extraño. Lo único que huele es a humedad. Bueno, de aquí. Fue Mitsugi quien movió su espalda como si estuviera completamente decepcionado. ¡Dewa, yukimasu yo! ¡Minna tsuitoide! Bueno, aquí vamos. Todos síganme. Mientras balanceaba la linterna sobre su cabeza, Takara, que ya no estaba sosteniendo nada más que la linterna, avanza con energía. El interior tiene una estructura simple, con una escalera que se extiende desde el interior de la puerta hasta el sótano. ¡Hai, danza da yo! ¡Ashimoto, kiotsukete! Bueno, aquí hay algunos baches, así que tengan cuidado donde pisan. A medida que bajan las escaleras, entra aire fresco hasta sus pies. Mientras se acercan a la zona inferior, la superficie de las escaleras comienzan a sentirse húmedas y se oscurece aún más. También van aumentando más el musgo de los huecos en las paredes. Realmente hace un poco de frío. Podría ser un buen refugio para cuando haga calor. Sí, ¿no? それにしても、随分深いな。Tienes razón. Por otro lado, este lugar sí que es profundo. だよね。でも、階段の幅広くて歩きやすくない? Así es. Pero las escaleras son bastante anchas, así que es más fácil bajar, ¿no creen? Al terminar de bajar por las escaleras, enseguida llegamos a un lugar abierto. Para hacer una habitación en el subsuelo resultó ser bastante amplia. Y le paramos hasta aquí. Vaya, vaya, aunque este es el lugar que Takara descubrió. Creo que va a funcionar para dejar los suministros aquí que duren más tiempo. Pero bueno, ¿qué más cosas podrían descubrir en este lugar? Pues ya veremos hasta el próximo video. Por el momento eso es todo, así que me voy despidiendo. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Matane!